¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento informativo con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. De repente, cuando empezamos a ver en el contexto nacional lo que va a suceder en las elecciones locales del próximo año, todos tenemos muy claro que va a haber elección de presidente de la República, que se van a elegir 128 senadores, que se va a votar en las 32 entidades del país por senadores y también por diputados federales. Pero de repente no tenemos muy claro qué va a pasar con las elecciones locales que también se van a realizar en las 32 entidades del país. Hoy vamos a revisar de una manera muy somera lo que va a suceder en toda la costa del Pacífico de la República Mexicana. En los comicios del domingo 2 de junio del 2024, el partido Morena irá en busca de la joya de la corona del corredor del Pacífico, la gubernatura del estado de Jalisco, que actualmente está en poder de Movimiento Ciudadano bajo la administración de Enrique Alfaro Ramírez. En esta importantísima región económica y política, desde 2018 hasta la fecha, Morena ha ganado, escuche usted, Morena ha ganado todas las gubernaturas desde Baja California hasta Chiapas, pasando por Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas. El único estado de la costa del Pacífico que Morena no ha ganado ha sido el estado de Jalisco. Por eso será el desafío más importante para los comicios del próximo año. Y aunque en junio del próximo año Morena pondrá en juego la gubernatura de Chiapas, todas las previsiones son que retendrá esa entidad que actualmente es gobernada por el morenista Rutilio Escandón Cárdenas. Jalisco, escuche usted, además de que es la única entidad que Morena no tiene en la costa del Pacífico, Jalisco es el tercer estado de la República más importante por el número de habitantes y de potenciales votantes que tiene. Además de que es la entidad federativa que aporta la tercera cuota más grande de diputados federales de mayoría relativa en la República Mexicana, con 20 diputados que se disputan en 20 distritos uninominales de mayoría en el estado de Jalisco. Nunca está por demás volverlo a repetir. El Estado de México es la entidad que tiene más distritos electorales federales y en donde se disputan más diputados de mayoría, con 40 diputados. Enseguida está Ciudad de México con 22 diputados y la tercera entidad con más diputados federales es Jalisco con 20. En forma simultánea con los comicios para diputados federales, presidente de la República y senadores, Jalisco tendrá comicios locales para elegir un nuevo Congreso Estatal y para renovar alcaldes en sus 125 municipios. En la gráfica número 3 tenemos la descripción completa. Se va a disputar en Jalisco una gubernatura, se van a disputar 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas de mayoría, 20 diputados locales de mayoría relativa y 18 diputados de representación proporcional, además de 1,231 regidurías. Jalisco es un caso singular porque tiene el mismo número de distritos de mayoría en el ámbito federal y en el ámbito estatal, nada más que el Congreso Estatal, además de los 20 diputados de mayoría relativa, se complementa con 18 diputaciones de representación proporcional. Y como le decíamos a usted, Jalisco es la tercera entidad del país por población y por lista nominal. Es gobernada por Enrique Alfaro Ramírez del partido Movimiento Ciudadano y su periodo se cumple justamente del 2018 al 2024. Jalisco es una entidad con un potencial económico muy, muy, muy alto, porque tiene un Producto Nacional Bruto del 7.3%. Está, digamos, en la élite de los estados que mayor riqueza generan, junto con Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León. 7.3% de toda la riqueza que se genera en el país se genera en el estado de Jalisco. Habrá también comicios locales en Sinaloa y Nayarit, estados que comparten frontera, donde se votará por presidentes municipales y diputados estatales. Fíjese usted, estas dos entidades, junto con Baja California Sur y Sonora,
O sea, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur y Sonora forman parte de la primera circunscripción electoral, es decir, de la primera región electoral del país, en donde Morena, sin duda, va a lograr una fuerte cuota de diputaciones federales de mayoría relativa y de representación proporcional, porque el único obstáculo real que tendría Morena en esta circunscripción sería justamente el estado de Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano, aunque las previsiones que yo he podido observar en algunas encuestas que hasta la fecha se han anticipado mucho sobre este proceso, nos dicen algo muy singular, que como partido político, como marca de partido político, Morena es muy competitivo en Jalisco. Incluso hay encuestas que lo ponen arriba en las previsiones hacia la elección de gobernador del 2024. Nada más que Morena tiene un problema muy concreto y muy específico en el estado de Jalisco. Ninguno de los precandidatos que se mencionan hasta la fecha, ninguno, tiene la suficiente personalidad, fuerza y respaldo de la ciudadanía como para aumentarle potencia a Morena y aspirar a ganar la gubernatura. Porque como partido, Morena está equiparado en fuerza con Movimiento Ciudadano. Nada más que la mayoría de los precandidatos de Movimiento Ciudadano tienen más presencia y más fuerza que cualquier candidato de Morena. En Morena aparecen como punteros Carlos Lomelí, que usted lo recordará, ya fue candidato al Senado, ya fue candidato a la gubernatura y ya fue candidato a Guadalajara y perdió esas tres elecciones. Y otro que se promueve mucho es José María Martínez Martínez, el coordinador de los diputados locales de Morena en el Congreso de Jalisco, quien fue diputado local, diputado federal, regidor en Guadalajara y senador, pero por el Partido Acción Nacional. Es un panista disfrazado de morenista que pretende ahora la candidatura de Morena para la gubernatura del estado de Jalisco. Cuando hablemos más en detalle de ciertos perfiles sobre los aspirantes a diferentes gubernaturas, hablaremos más específicamente de la gente de Morena que en este momento se apunta como principales aspirantes a la gubernatura. Pero la verdad es que Morena, aun cuando José María Martínez y como Carlos Lomelí se promueven como las mejores opciones, en las estadísticas, en la percepción de la gente, no son los mejores candidatos que podría postular Morena, un partido muy competitivo al que en lugar de sumarle, le restan. Y eso indudablemente favorece a los candidatos principales de Movimiento Ciudadano, que usted ya lo ha seguido mencionar, Pablo Lemus, el alcalde de Guadalajara, y Clemente Castañeda, el senador de la República por Movimiento Ciudadano en Jalisco. Bueno, pues en el estado de Sinaloa se van a elegir 24 diputados de mayoría relativa, 16 diputados de representación proporcional, 20 presidentes municipales y 20 síndicos de mayoría relativa, así como 165 regidores. Y en el vecino estado de, bueno, hay que decir otra cosa, el estado de Sinaloa es el estado número 17 del país por población y lista nominal, es gobernado por el morenista Rubén Rocha Moya para el periodo de gobierno 2021-2028. Aporta al Producto Interno Bruto, a la riqueza del país, el 2.3%. Y es uno de los estados, digamos, con mayor pujanza en cuanto a las actividades agropecuarias y comerciales. Vamos al estado de Nayarit. El estado de Nayarit es uno de los estados más pequeños de la República. Tiene apenas 928.530 potenciales electores y tiene una población de 1.235.456 habitantes. Para que usted se dé una idea de lo pequeño que es el estado de Nayarit en cuanto a población y territorio, más o menos la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México tiene incluso más población que todo el estado de Nayarit. Pero el estado de Nayarit, le decíamos, va a tener elecciones de 20 presidentes municipales, 20 sindicaturas, 18 diputados de mayoría relativa, 12 diputados de representación proporcional y 200 regidores en el estado de Nayarit, que le decimos en población y en votantes potenciales, bien se puede equiparar todo el estado de Nayarit a la alcaldía Iztapalapa que gobierna la morenista Clara Brugada. Bueno. En esta misma región de la costa del Pacífico se van a elegir alcaldes y diputados locales en otras dos entidades, Michoacán y Guerrero.
donde los morenistas tratarán de consolidar su dominación en los congresos estatales para aprobar por esa vía las reformas constitucionales que les permitan ponerse en sintonía con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación. El riesgo para los comicios en estas dos entidades, en Michoacán y Guerrero, el riesgo es la violencia derivada de las confrontaciones entre diferentes bandas del crimen organizado en disputas por el control de ciudades y territorios en sus confrontaciones con autoridades federales y estatales. Pero hay todavía un riesgo político más grande, que algunos candidatos a alcaldes e incluso algunos candidatos a diputados locales o federales puedan ser respaldados y promovidos por los grupos delincuenciales en Guerrero y en Michoacán, y que estos grupos delincuenciales, estas bandas delictivas, lleguen a tener representación encubierta, pero formal, aunque sea de manera encubierta, pero con representantes formalmente electos, tanto en los congresos de Michoacán como de Guerrero, y también alcaldes en las regiones donde particularmente les interesa tener poder formal, como sería, digamos, la Tierra Caliente, que vincula un amplísimo corredor de Michoacán hasta el estado de Guerrero. El riesgo es ese, el riesgo de la violencia y el riesgo de que se profundice la penetración del narcotráfico en las instituciones formales de gobierno, desde los municipios, las diputaciones locales y federales, y no sabemos hasta dónde, si el Estado no hace una auscultación seria de los candidatos que se inscriban y de los recursos que manejen en las campañas políticas. Michoacán elige 24 diputados de mayoría relativa, 16 diputados de representación proporcional, 112 presidentes municipales y 112 sindicaturas de mayoría, y un total de 874 regidurías. Michoacán, que es un estado que agrícolamente es muy poderoso, porque usted sabe que ahí se producen dos de los frutos más importantes en el país. Michoacán es el principal productor de aguacate para consumo nacional y para exportación, y es también el principal productor de limón en el país. Y su principal actividad, además de la agricultura, es el comercio. Es uno de los estados que tiene uno de los más altos índices de población indígena, y desgraciadamente también tiene un índice de escolaridad de apenas 8.6 años, cuando el promedio en la República es de 9.7 años por cada habitante. Ese es el estado de Michoacán, que aporta el 2.5% de riqueza al Producto Nacional Bruto, al Producto Interno Bruto. Luego, en el estado de Guerrero se van a elegir 28 diputados de mayoría, 18 diputados de representación proporcional, 84 presidentes municipales, 89 síndicos de mayoría relativa, más 608 regidores. En algunos casos hay más síndicos, porque, por ejemplo, hay 84 alcaldes y 89 síndicos, porque hay ayuntamientos en donde hay primero y segundo síndico, o sea, se eligen dos síndicos en algunos municipios. Bueno, el gobernador, la gobernadora de Guerrero, usted lo sabe, es Evelyn Salgado Pineda, del Partido Morena. Ella está gobernando en el periodo 2021-2027. Guerrero es el estado número 14 del país por población y por lista nominal, porque Guerrero tiene una lista nominal de 2.609.000 potenciales votantes y tiene una población de 3.540.000 habitantes en el estado de Guerrero. Y de esa manera concluimos este recorrido por la costa del Pacífico. Usted sabe que en una ocasión anterior ya habíamos visto el caso particular de Chiapas, donde también va a haber elección de gobernador. Ya habíamos visto ese caso en lo particular, entonces por eso no lo incluimos en esta ocasión en los estados que analizamos hoy en la costa del Pacífico mexicano, donde Chiapas también es uno de los estados más importantes, de los que más población y más votos tienen en la República Mexicana. Con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana, si ustedes nos brindan su atención, haremos el recorrido por otros 4 o 5 estados, y en particular sobre las elecciones locales que se van a realizar en todos ellos. Gracias, buenas noches y descansen.
Thank you.